esta cuarta unidad de nuestra asignatura Derecho Administrativo. Bueno, esta cuarta unidad va a analizar temas muy importantes que es el patrimonio del Estado y la potestad sancionadora del Estado. Vamos a hablar del patrimonio del Estado, sus elementos, derecho público, derecho privado, patrimonio nacional, propiedad originaria de la nación, dominio directo, dominio público, formas del derecho público de adquirir bienes por parte del Estado. Vamos a hablar, por ejemplo, de la expropiación, sus elementos, confiscación, decomiso, nacionalización, esquilmos, facultad sancionadora del Estado, policía administrativa, poder público, potestad sancionadora de la administración pública, sanciones administrativa, justicia administrativa. Jurisdicción administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Secretaría General de Acuerdos, Plenos de la Sala Superior, Salas Regionales, Junta de Gobierno y Administración y Tramitación del Juicio de lo Contencioso Administrativo. Estos son los puntos que analizaremos en esta última unidad. Ahí va. Rápidamente vamos a empezar. Decimos patrimonio del Estado. Se encuentra constituido por universalidad de derechos y acciones, de los cuales es titular el Estado. Pueden valuarse económicamente y sumados a las obligaciones que graban, que tiene como consecuencia la realización de sus fines. Entonces, el patrimonio es todo aquello susceptible de valoración económica. Este patrimonio incluye activos que van a ser factores de producción, factores de riqueza, y vamos a tener un pasivo, que en este caso el pasivo es el tema de la deuda. ¿Sale? Muy bien. En este sentido, vamos a hablar de los elementos que constituyen nuestro patrimonio. Tenemos el conjunto de bienes inmuebles, muebles, tangibles e intangibles. Bueno, ya nos queda clara la clasificación de bienes Muebles, como por ejemplo, de y bienes inmuebles, como por ejemplo, Palacio Nacional. Es un ejemplo de un bien inmueble que conforma el patrimonio del Estado. Ahí está. Pero también hablamos de bienes muebles, como por ejemplo el tema de una patrulla de la Guardia Nacional, por ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de un bien mueble. Muy bien. También, por supuesto, se hablan de bienes tangibles que son como tal materiales e intangibles como el tema de derechos de autor. Vamos a hablar, por ejemplo, de bienes que son de dominio público. Y bienes de dominio privado. Bienes de dominio público. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Sale? Son de uso común, destinado al servicio público y de dominio directo de la nación. Inalienables. No está sujeto a venta. ¿Sale? Imprescriptibles. No prescriben. E inembargables. No son sujetos. Sin embargo, destacamos como ejemplo de bienes de dominio público este. Por ejemplo, el tema de Palacio Nacional. ¿Sale? Bienes de dominio privado del Estado. Bienes inmuebles. Inmuebles del Estado. ¿Sale? Que no se destinan para el servicio público. ¿Sale? Y tienen una situación similar a la de los particulares. Es decir, estos bienes el Estado. Los puede vender, los puede rentar, los puede transmitir, los puede permutar. Son susceptibles de la mayoría de los contratos regulados por el derecho civil. Se entiende a qué nos referimos con esto, ¿verdad? Es decir, sobre estos bienes que hacemos referencia, el Estado prácticamente puede celebrar. Cualquier tipo de contrato. Sale tanto contrato, traslativos de dominio. Sale como son. Aquí traslativos de dominio. ¿cómo son la compra-venta. Sale. La donación. Sale. La permuta. El mutuo, ¿vale? etcétera, etcétera. O, traslativos de uso y disfrute, como son la renta, como es el arrendamiento, perdón, como es el contrato de comodato. ¿Vamos bien? Ok, Estos, este tipo de bienes el Estado los puede transmitir. Muy bien. Ok, seguimos. Tenemos bienes que son de derecho público, como son los siguientes. El Estado, como entidad soberana, realiza funciones de orden público. Y de interés social. En estos temas del patrimonio hablamos de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, empréstitos, aprovechamientos, emisión de bonos de deuda pública. Todo esto está enfocado a cubrir el gasto público o el presupuesto de egresos. ¿Qué vamos a gastar? ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza? Y en el tema de derecho privado, vamos a encontrar actividades mercantiles empresariales, organismos descentralizados, empresas públicas de participación estatal. El objeto es generar utilidades, ganancias o capitales para incrementar el patrimonio del Estado y hacer frente al gasto público. En este supuesto, vamos a tener empresas ¿Sale? En la cual tenemos una participación estatal mayoritaria. Y en esa participación estatal mayoritaria, es importante destacar, ¿sale? Que los recursos, los dividendos, los activos que aquí generemos, los vamos a distribuir con ello vamos a hacer frente al gasto público. Se va entendiendo por supuesto que esto es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país es fundamental, es trascendente. El patrimonio nacional vamos a hacer referencia a este patrimonio hablar de federal, de las entidades federativas, de los municipios, de los órganos descentralizados, de las empresas públicas, de la participación estatal, y de la de los particulares. Ok, a ver, en este, en este orden de ideas, vamos a señalar lo siguiente. Tenemos una Federación. ¿Vale? En esta federación vamos a tener nosotros un patrimonio. Este patrimonio se encuentra perfectamente delimitado por nuestra constitución. Nuestra constitución también contempla el patrimonio de las entidades federativas, ¿ok? Que también lo vamos a dividir como hemos hecho hasta este momento, ¿sale? Es decir, lo vamos a dividir como un patrimonio de dominio público, ¿sale? Dominio público, de dominio privado, ¿sale? También vamos a hacer referencia de derecho público y de derecho privado. ¿Sale? Muy bien. En este punto también vamos a hablar de los municipios ¿vale? y su respectivo patrimonio. Muy bien. Esto por lo que respecta a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Muy bien. Ahora bien, es importante hablar de los órganos descentralizados. ¿Sale? En este punto ya hemos hablado con ellos con antelación. Por ejemplo descentralizados, sale tanto de naturaleza federal, local, municipal, y la cuestión, mis estimados amigos, de la importancia que en todos estos aspectos va a tener que estos organismos cuentan con su propia personalidad jurídica, son autónomos y administran sus propios recursos. Muy bien. Ok, tenemos a las empresas públicas. En el caso de estas empresas públicas, Vamos a encontrar que hay una inversión del Estado mayoritaria. Como el caso también de las de participación estatal y, por supuesto, la cuestión de los particulares. Artículo 27 de la Constitución nos dice. El propietario originario es la nación y que la nación va a constituir la propiedad privada. Entonces seguimos con la cuestión referente con la propiedad originaria. Lo destacamos de la siguiente manera. La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de territorio nacional corresponde originalmente a la nación. Y ésta tiene derecho de transmitir el dominio a particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Sí? Reiteramos, propiedad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el uso, el goce y disposición de una cosa. Uso, goce y disposición. ¿Sale? En este... En este tema importante destacar cuando hablamos de los comprendidos dentro de el territorio nacional. Sí. Recuerden que ya hemos hecho referencia al territorio del Estado. Cuidado con sus micrófonos, por favor. Hemos hecho referencia al territorio del Estado. Ahí va territorio por favor, apréndanse esta fórmula. No solamente la superficie continental, ¿sale? Sino también nuestro mar territorial, ¿sale? Nuestra zona contigua y nuestra zona económica exclusiva. Recuerden los recursos que se encuentren. En esta parte, el Estado mexicano los va a explotar. Son propiedad originaria de la nación. ¿Vale? Y la extensión de nuestro territorio nacional. También hacemos una proyección hacia la estratosfera y es el espacio aéreo donde también, pues, México va a tener un control. En este, en este orden de ideas vamos a tener lo que dice nuestra constitución referente a el derecho de transmitir el dominio constituyendo la propiedad privada. ¿Sale? Es decir, la nación va a constituir la propiedad. Privada. Por eso cuando se hace el decreto expropiatorio, lo que realmente se está haciendo es recuperar lo que antes ya deposiera sí de la federación. Muy bien, vamos a continuar. Dominio directo. Recursos naturales plataforma continental y zócalos submarinos, minerales distintos a los componentes de los terrenos, yacimientos, salinas y todos los elementos que se encuentren en el subsuelo. Entonces recuerden, la plataforma continental, México tiene una superficie aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sale? Ok, aquí lo tenemos. Esta superficie continental que tenemos de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados es lo que representa nuestra superficie continental. ¿Sale? Aquí está. Entonces, esto representa nuestra superficie continental. Pero aquí vamos a agregarle el subsuelo. Los minerales que encontremos en el subsuelo, México tiene un dominio directo. Pero también aquí incluyamos el mar territorial, dos millas náuticas. Zona económica exclusiva, ¿sale? Vamos a hablar de 20, 20 millas náuticas, 24, perdón, y la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. Muy bien, seguimos y decimos, dominio público es el conjunto de bienes que se reconoce como un elemento es es esencial. El ser bienes aprovechados por la comunidad, en ocasiones la federación, determinados aprovechamientos precarios y transitorios con el objeto de ser debidamente utilizados. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la cuestión de las selvas. En esta cuestión de las selvas, compañeros, ¿quiénes las aprovechan? Compañeros, ¿quiénes las aprovechan? El crimen organizado, ¿no? Bueno, podría ser, pero no, pero a ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿quién las pueden aprovechar? Los de... pueblos originarios. Ok, los pueblos originarios. Y no significa que sean de ellos, ¿eh? Pero hay un dominio público que hasta cierto punto tolera la federación. Estos bienes son aprovechados por la comunidad. ¿Se entiende? Es decir, permite. Continuando con este tema, vamos a encontrar la cuestión de cómo se va a hacer de bienes el Estado, cómo va a recuperar esa propiedad originaria. Y aquí vamos a mencionar la figura de la expropiación, la confiscación, el decomiso, la requisición, la nacionalización y la servidumbre administrativa. Empezamos con la fi primera figura, que es la cuestión de la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Bien, acto jurídico unilateral de derecho público, por medio de cual la administración pública compra de forma forzosa a un particular un bien de su propiedad con una finalidad, atender un servicio público, obra pública o cualquier, eh, in, cualquier función de interés social. Claro, pagando una indemnización respectiva por dicha apropiación. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que conforman la expropiación. Primer elemento, decimos, mi estimada Cristina, te escuchamos. Sí, gracias. Eh, la expropiación en este caso podría aplicarse cuando se hizo el tren maya, que se apropiaron de toda la selva, y que, bueno, que ahí no fue una copia directa, sino bien ahí se apropiaron de, de, de la selva, quitaron los árboles y hicieron el tren Maya, ¿podría hacerse así de esa forma como expropiación? ¿O tendría ah. que ser justamente una compra-venta? A ver, vamos a ver este supuesto. ¿Por qué? Porque, a ver, si sobre esta zona del tren Maya, digamos, no hubiera un dominio directo por parte de unos particulares y lo que nos encontráramos aquí, que esta selva... De alguna manera, ahí estaba y por el lugar donde iba a pasar el tren, de alguna manera solamente se estableció esta cuestión de derecho de paso. Bueno, entonces lo que hay que establecer aquí es... Ok, aquí está. Muy bien. Entonces, en este supuesto, aquí estamos bajo la figura de un dominio público. No hay necesidad de una expropiación porque ya estaban estos bienes y solamente, como siempre han sido de la nación, solamente se estableció el derecho de vía. Si en este caso sí si tuviésemos que muchos de estos terrenos son de particulares, entonces ahora sí, para la construcción del tren, aquí sí teníamos que hacer esa compra forzosa. Para la construcción del tren, previa indemnización a los particulares. ¿Se entiende? ¿Por sí. qué? Porque se hace por una causa de utilidad pública. ¿Sí, mi estimada? Sí, muchísimas gracias. Sí, a sus órdenes. Bien, mi estimada Norma Zúñiga, Alti, más bien era como a, a el comentario para, no más bien el comentario a colación del que hizo mi compañera, que decía que si, o que si era una compra-venta, pero no podría ser compra-venta, ¿no? Porque pues no hay acuerdo de voluntades. O sea, más bien la expropiación únicamente aplica, según yo, si, cuando como usted ahorita describió el concepto, que el Estado quiera, este, apoderarse de mi casa. O de mi propiedad indemnizándome, y esto pasa solamente cuando se encuentra algún tipo de, de mineral o de vestigio en la propiedad, a lo mejor en la que, o sea, la cual es mía, y que entonces sí o sí tengo que entregárselas. A ver, fíjese el siguiente concepto que vamos a ver. Y esto puede aclarar un poquito el tema. Dice es una compra forzosa de bienes que tienen particulares hace el Estado en ejercicio de su potestad soberana. Es decir, en este supuesto, aquí usted tiene unos terrenos. ¿Sale? Usted es propietaria de estos terrenos por donde va a pasar el tren Maya. Y de alguna manera, el Estado le dice, esta obra pública se va a construir. Entonces te vamos a indemnizar para la venta de estos terrenos. ¿Sale? Es no te estamos pidiendo permiso porque es un acto administrativo de compra forzosa. Si no estás de acuerdo, pues inicia un procedimiento administrativo, ¿sale? Para que te opongas a ese decreto expropiatorio. Y, pero aquí lo que yo, como autoridad, tengo que demostrar en esa compra forzosa es la causa de utilidad pública qué es lo que va a dar fundamento disculpe ante quién se hace ese proceso el cuál el que acaba de mencionar eh, el tema de del procedimiento contencioso administrativo uh -huh. por ejemplo si es una expropiación por parte del gobierno de la entidad federativa ante el tribunal contencioso administrativo del estado y si fuese el tema de una expropiación de naturaleza federal, sería ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la que tendría que resolver este tema del decreto expropiatorio. Aquí sabe, aquí sabe cuál es la complicación que usted va a tener. Va a haber una complicación importante que inclusive ni en el amparo va a poder usted resolver. ¿Qué significa esto? Se emitió el decreto. Expropiatorio. ¿Sale? Usted no está de acuerdo porque dice que el Estado no acredita la causa de utilidad pública. ¿Sale? Se va a un procedimiento contencioso administrativo y cuando este se resuelva, es muy probable que ya la obra pública se haya concluido. O sea, es decir, no va a suspender. Su construcción, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una causa de utilidad pública. El Estado va a continuar y muy posiblemente cuando se resuelva, si le es favorable, ¿qué cree? Ya quedó sin materia su resolución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el terreno, al final de cuentas, fue materia de la expropiación. Y lo que vendrá aquí es un cumplimiento sustituto, pues a través de una plana que le tendrán que dar como consecuencia de un cumplimiento sustituto a ese decreto expropiatorio. ¿Se entiende? Porque si no, esto inclusive se planteó una cuestión del tema de que en el juicio de amparo no procede la suspensión cuando existe una causa de utilidad pública, cuando de alguna manera se pone en juicio el interés social. En ese caso no procede el tema de la suspensión ¿por qué cree usted que el tren Maya ¿por qué cree usted que por ejemplo el aeropuerto Felipe Ángeles ¿por qué usted cree que la construcción de la refinería continuó así así hubieran muchísimos asuntos pendientes en tribunales o así hubiesen muchísimos amparos por la causa de utilidad pública porque es, puede ser una cuestión de una herramienta de un arma de dos filos el tema de suspender el acto reclamado, porque le digo una cosa: mucha obra pública se detendría, muchísima obra pública, ¿eh? Muchísima. ¿Por qué? Pues porque mucha, porque puede ser un interés genuino o también puede ser un interés político, y eso puede detener la construcción de la obra pública. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Norma, te escuchamos, por favor. Norma? No, no bajé mi mano de hace ah, rato, perdón. Y sí. sí, no se preocupe, mi estimada Ana Guadalupe. Ana? escuchamos. Ah, mi pregunta es, ¿nada más es el gobierno federal y el estatal o también el municipal puede hacer una expropiación? No, no, no. En este caso la expropiación solamente le corresponde el, a la administración pública federal y local, no la municipal no. En todo caso, si la municipal va a ser obra pública que, que sea de su competencia, pues tiene que ser por conducto de la autoridad local. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, ay, ay, sí. Ay. Cuidado, cuidado, ¿eh? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿vale? Ahí va. Bien. Eh, continuando con nuestra exposición, hablando de la compra forzosa, vamos a, vamos a señalar que la causa de utilidad pública es importante justificarla para la construcción, para el tema de la expropiación. El Estado tiene que cumplir con una función, la construcción de una escuela, de un hospital, de una carretera, de un puerto, de un aeropuerto, etcétera, etcétera. Este es el elemento central de la figura de la expropiación. ¿sale? Sí, la causa de utilidad pública. Muy bien. Si esto no se logra demostrar. Entonces vamos a encontrar que en este supuesto se declara la, la nulidad de la expropiación. Se va a dejar sin efectos. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso se emitiera un decreto expropiatorio porque el gobernador del estado quisiera tener un camino que pasara directo para su propiedad? ¿Realmente esto es una causa de utilidad pública? Pues no, ¿verdad? Es un beneficio particular. Entonces, evidentemente, esto sería un supuesto para que no se llevara a cabo el decreto expropiatorio. Hay que acreditar entonces en esta compra forzosa la causa de utilidad pública. ¿Sale? Hay que pagar, en este caso, el Estado tiene que indemnizar el importo o cantidad de dinero que deba pagarse al particular que ha resultado afectado. La declaratoria de expropiación se hará mediante la publicidad o la resolución del decreto expropiatorio que expida el Ejecutivo Federal o de una entidad federativa. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que verificar dentro de la expropiación. Si faltase algunos de estos elementos, ahí es donde tendríamos la posibilidad de defendernos frente a ese acto de autoridad. ¿Vamos bien? Sí? Muy bien. Vamos avanzando con nuestro tema y ahora analicemos. Mi estimada María Leticia, te escuchamos, por favor. ¿Su micrófono? ¿Su micrófono, mi estimada? ¿Está apagado? Ay, perdón. ¿Y la indemnización que se le da al particular es la que quiere el Estado o se hace un avalúo? ¿Cómo, cómo mire, define? Mire, se hace un avalúo y en realidad se, se establece que se paga a valor catastral, pero pueden llegar a un acuerdo, ¿sale? Por supuesto que pueden llegar a un acuerdo para que se pague de conformidad con el valor del avalúo. Normalmente, yo le diría que en ese supuesto, eh, para que tenga usted una mejor compensación en ese tema de la indemnización, si no está de acuerdo con el valor que le están pagando como consecuencia del decreto, para eso muchas veces se impugna. No tanto para que detenga usted los efectos de la expropiación, sino para que cuando se resuelva la controversia, pues bueno, te, reciba usted una mayor compensación por su propiedad. Sí, porque okay. al final de cuentas, esto es una compra forzosa, ¿eh? Quiera okay. o no. Si se acredita la causa de autoridad pública, se va a comprar forzosamente. Ok. Sí. Ok, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Pasamos a otro elemento. Ahora vamos a hablar de una figura que se llama la Ana Guadalupe. Te escuchamos. No, déjelo, ma, déjelo. Ma. Ah, pero, sí, muy bien. Vámonos con la confiscación, apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles propiedad de un particular que hace el Estado, pero esta adjudicación es sin respaldo en preceptos jurídicos y se encuentra prohibida por el artículo 22 de la Constitución. Compañeros, imaginen, miren lo que voy a poner con esta imagen, eh. A lo mejor esta imagen representa muchos aspectos es que a lo mejor que aunque se vean muy burdos, pues es una realidad. Ahí va. ¿Qué es lo que vemos acá, compañeros? Ok, ahí bueno Muy bien. Por ejemplo, ahí voy, eh. Perdón. Ok, ahora sí, veamos esta imagen que tenemos aquí planteada. Ahí va. Muy bien. En esta imagen se representa un apoderamiento por parte del Estado. ¿Qué significa esto, compañeros? Que muchas veces... En este punto, algunos malos servidores públicos se van a hacer de bienes sin respaldo, sin ningún sustento en la ley. Realmente esto es un tema violatorio de derechos fundamentales. Se va entendiendo porque del estado de mala fe se hace de estos recursos. En el decomiso, a diferencia con la confiscación, esta privación de bienes, ¿sale? De, de, de una persona decretada por la autoridad judicial o administrativa, es como consecuencia de una infracción a una norma penal o administrativa. Es una consecuencia, es una sanción. A lo que voy es privar a una persona de estos bienes es como consecuencia de una resolución, ¿sale? Es como consecuencia de una, ahí voy, ¿eh? resolución administrativa o una sentencia judicial, ¿sale? Que en este caso, pues ordena, la privación de estos derechos de propiedad en favor del Estado. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Avanzando, tenemos una cuestión llamada la nacionalización. Ahí va. Pero para este tema de nacionalización, voy a compartir el siguiente video. Ahí va. Carta de Adolfo López Mateos a los mexicanos. Pidió no entregar el patrimonio del país. Discurso del presidente de México, Adolfo López Mateos. Palabras sabias y premonitorias en el acto de nacionalización de la industria eléctrica. 27 de septiembre de 1960. Pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad. Le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero en México. La constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son una perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en manos de extranjeros. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio. En relación al tema de la nacionalización, es la potestad que tiene el Estado para asumir o recobrar una actividad económica que estaba sujeta a la acción de los particulares. ¿Sale? Tenemos ejemplos muy claros en relación a la nacionalización. La primera de ellas la podemos destacar en el tema de la nacionalización de bienes que se estableció como consecuencia mis estimados amigos ahí voy ahí voy ¿eh? muy bien ok lo podemos encontrar como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del año de 1960. Y también lo podemos encontrar con la nacionalización de la industria del petróleo, con el decreto emitido por don Lázaro Cárdenas del Río en 18 de marzo de 1938. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes que podemos hablar de la nacionalización. ¿Sale? Cuando se estableció en nuestra, en nuestra constitución el tema de, 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 de estos derechos a perpetuidad del petróleo y también de la, en este caso, posteriormente en los sesentas, de la industria eléctrica, es muy importante destacar que se afectaron dereche, derechos de extranjeros. El artículo 27, no fue bien visto por algunas potencias. Y este punto, la, afortunadamente, cuando se estableció, eh, había iniciado en el mundo una primera guerra mundial y entonces, pues realmente las potencias no se pudiesen involucrar con el tema de la nacionalización del petróleo. Inclusive se estableció que cuando se cuando se elaboró el artículo 27 teníamos como como secretario de relaciones exteriores a un señor llamado Isidro Fabela. Y dicen que llegaron a los a las oficinas del canciller el representante de los Estados Unidos y que le dicen le vengo a exigir, señor, que este artículo 27 no se aplique a mis conciudadanos que tienen inversión en la industria del petróleo en su país. Así que, por favor, le pido que ese artículo 27 se desaplique. Y en este momento, el secretario de Relaciones Exteriores, que era Don Isidro Fabela. Dicen que se levantó muy molesto de su escritorio y que literalmente dicen que mandó, a, le, le dijo una grosería muy fuerte a ese, a ese funcionario americano y le dijo, yo soy representante de la política exterior mexicana. Como un mexicano, salgas usted de mi oficina y váyase a tal por cual. Pero como representante de la política exterior mexicana, su comentario lo voy a tener por no puesto. Entonces, es una cuestión, compañeros, que la nacionalización de alguna manera conllevó y afecta a algunos intereses particulares, principalmente de iniciativa extranjera. Hablando ahora de otra cuestión de, de, de cómo se, se, el Estado se, se, se adhiere de bienes, tenemos el tema de los esquilmos. Los esquilmos es el aprovechamiento del estado de desperdicios, desechos, sobrantes, chatarra, bienes, muebles no utilizados o abandonados por los particulares. Que de alguna manera puede ser utilizado por el sector público para atender necesidades sociales. Entonces son desperdicios, son sobrantes, es cha chatarra que abandonan los particulares. ¿Sale? Sobre esto, espero que tengamos una noción más clara de cómo el Estado va a adquirir el dominio de bienes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a entrar a otro aspecto que tiene que ver con la cuestión de la policía administrativa. ¿Sale? Y en este punto vamos a ver hacer cumplir, sancionar, la falta de observancia a reglamentos relativos de policía y tránsito. El objetivo, mantener el orden, la paz pública en todas sus esferas y sancionar la falta de observancia de esta normatividad relativa. A ver, compañeros, no confundirlo con una policía procesal, ¿sale? Las faltas administrativas se encuentran en reglamentos, ¿sale? Se encuentran en, de, en bandos de policía y buen gobierno. En este punto, vamos a encontrar que infringir estas normas va a tener como consecuencia. ¿Sale? Que tengamos la intervención de la policía administrativa que establezca una sanción por el incumplimiento de esos reglamentos, por el incumplimiento de esas normas de tránsito. Muy bien, eso puede traer una consecuencia, una sanción, una multa por no cumplir con lo presupuestado en la norma, por no cumplir con lo que establece el reglamento, por no cumplir con lo que establecen los bandos. ¿Vamos bien? Además de un tema de naturaleza pecuniario, también el tema de las sanciones que establece la policía administrativa puede ser un arresto de hasta por 36 horas, como por ejemplo en, el, en los casos del al colímetro. ¿Se entiende? Ok, bien, pasamos a una cuestión referente al poder público. Compañeros, las instituciones tienen una función de un poder que implica una facultad sancionadora del Estado. Recuerden las características de nuestro acto de autoridad. Y esto no lo olvidemos, por favor. El acto de autoridad tiene estos tres elementos. Es unilateral, es imperativo y es coercitivo. Es unilateral. En el sentido, estimados amigos, que se encuentran contemplados en la Constitución, en una ley, en un reglamento, en un bando, en un decreto. Hay una facultad que tiene la autoridad para intervenir. Es imperativo porque es una orden, porque es una instrucción. Muy bien. Y. Coercitivo porque el Estado dispone de la fuerza pública para hacer cumplir con sus funciones. Entonces, se dispone de la fuerza pública. Muy bien. En este orden de ideas que hemos venido estudiando, vamos a contemplar, mis estimados amigos, una cuestión fundamental. Esta es la potestad que tiene el Estado para sancionar. Esta es la potestad que tiene el Estado para establecer penas, para de alguna manera tener esta facultad sancionadora. Si cuando nosotros queremos combatir este acto de autoridad, verificamos que la autoridad actuó contrario a los preceptos que establece la constitución actuó contrario a los preceptos que establecen los tratados internacionales de derechos humanos o a los preceptos que establecen las leyes, entonces podemos combatirlo a través de un procedimiento administrativo ¿vale? o también inclusive a través del juicio de amparo cuando se vulneran derechos fundamentales del gobernado. Muy bien, ok, vamos entendiendo entonces esta cuestión. Podemos combatir los actos de autoridad. Recuerden, la autoridad, el acto que emita, que ya hemos hecho referencia, tiene que estar debidamente fundado y motivado. Muy bien. Si no se cumple con estos supuestos, entonces lo ideal es de que se declare la nulidad del acto administrativo. Muy bien. Y si la autoridad logra demostrar la legalidad del acto que está emitiendo, ¿sale? La legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad del acto que emite, entonces la reclamación que realiza el particular va a quedar sin ningún. Efecto. ¿Se entiende? Quedará sin ningún efecto. Continuamos y decimos: Muy bien. Ahí va. La potestad sancionadora del Estado. La facultad propia de los poderes estatales para que se cumpla con esta función administrativa que se tiene encomendada reglamentaria ¿sale? se actúa por una orden por un fundamento normativo no es arbitrario es decir la autoridad debe de intervenir pero con estricto apego a la ley es decir, el fundamento de actuación de esta autoridad es la constitución, ¿vale? los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes federales, las leyes locales los reglamentos, los decretos. ¿vale? La autoridad no puede actuar de forma arbitraria. La autoridad tiene su sustento, tiene su mandato en la ley. Si la autoridad realiza un acto que no tenga un soporte en la norma, evidentemente que es un acto arbitrario, evidentemente que es un acto ilegal, evidentemente es un acto que vulnera derechos humanos. ¿Sale? La autoridad administrativa da órdenes, instrucciones, mandatos, no pide consentimiento. No dice, ay, ah, ¿quieres que te aplique la norma? Ay, ah, fíjate que necesito recaudar ese impuesto. ¿Quieres presentar tu declaración? No, te impone, te obliga. Y si no cumples, la autoridad sanciona, hace que cumplas. Sale, te pone una multa, te pone un recargo. ¿Superaste los límites de alcohol? te pone una, un arresto administrativo de hasta por 36 horas. ¿Se entiende? La ejecución. Esto implica que al final de cuentas dispone de la fuerza pública para cumplir con las determinaciones y máxime si una autoridad, si un tribunal ha resuelto el asunto en favor de la autoridad. ¿Sale? Y por supuesto, las decisiones que tome la autoridad, las podemos someter a tribunales, ¿sale? Para que se califique la legalidad de la actuación de la autoridad, ¿sale? Porque también puede tratarse de una necedad del particular de no cumplir con disposiciones administrativas. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Las sanciones administrativas consisten en las violaciones a estas disposiciones legales, ¿sale? Al no cumplir con lo que ellas establecen, ¿sale? O al hacer lo que ellas prohíben, las leyes administrativas, reglamentos de policía y de buen gobierno. ¿De qué nos sirven las sanciones? ¿De qué nos sirven las leyes que no tengan consecuencias, abogados? Pues absolutamente para nada. Eso es lo que le da eficacia al derecho. Cuando nosotros hablamos sobre el concepto de derecho, decimos, el derecho es un conjunto de normas, ¿sale? Estas normas tienen su sustento en la constitución. Son elaboradas por una autoridad competente y siguieron un procedimiento para su creación. Son normas que regulan la conducta externa del ser humano, ¿vale? Y están provistas del elemento de coacción, el uso de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. De otra manera, el derecho no tendría ninguna importancia, no tendría ninguna aplicación. Esa es la importancia. Continuando con la exposición, destacamos lo siguiente, la función administrativa. ¿En qué consiste esta función administrativa? medios legales y vigentes que aseguren guardar los derechos de el gobernado frente a actos de la administración pública. ok. entonces la autoridad ha emitido un acto administrativo. ¿Ok? Este acto administrativo afecta la esfera jurídica de un particular en su persona, en su patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros consideramos que este acto administrativo no se encuentra debidamente fundado y motivado. ¿Sale? Que ese acto administrativo es contrario a los derechos humanos, que ese acto administrativo es contrario a la Constitución, es contrario a los tratados internacionales que México ha suscrito, ¿vale? Entonces lo vamos a combatir. Estos recursos que tiene el gobernado frente a la autoridad pública van a ser, por ejemplo, recursos administrativos como es el procedimiento contencioso administrativo, que a nivel federal conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a nivel local conocerá los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas. Estos tribunales llevan todo un procedimiento y van a calificar el acto administrativo confirmándolo, revocándolo o en su caso, ¿sale?, modificándolo. ¿Vamos bien? Pero si en esa actuación se vulnerara un derecho humano, un derecho fundamental, lo podemos combatir a través de la figura del amparo indirecto contra actos de esa autoridad. Entonces la justicia administrativa... Consiste en los medios, en los recursos que tenemos como gobernados para defendernos sobre frente a ese acto de autoridad. ¿Se comprende? Muy bien. Esto es la justicia administrativa. Me dirán ustedes: ¿y cuál es la naturaleza de la justicia administrativa? Ahí va. Atentos justicia administrativa es una función que corre que es una función de naturaleza administrativa aunque formalmente es jurisdiccional lo van a llevar a cabo tribunales escuchen bien que no pertenecen al poder, judicial, si no son tribunales de naturaleza administrativa. ¿Se va entendiendo? Bueno, si nosotros sobre este procedimiento dale, interpusiéramos un amparo indirecto o en su caso contra la resolución un amparo directo, bueno, ahora sí, ya vamos a acudir a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Ahora vemos la jurisdicción administrativa. Y en relación a esta jurisdicción, es una función del Estado que resuelve litigios por un órgano imparcial de manera imperativa y co coactiva, pero aquí lo destacamos: no el ejerce un órgano judicial o no. En el caso de México, es un órgano de naturaleza administrativo. Muy bien. Ok. Bien, estimados amigos, después de conocer esta cuestión de la justicia administrativa y de la jurisdicción administrativa, hay que hablar del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero antes que hablemos de ese tema y del procedimiento, debemos de conocer que en este proceso administrativo se sigue una serie de fases procesales iniciando por una primera fase que vamos a llamar una fase preliminar de preparación para juicio. Sale el tema de medidas. Cautelares. Tenemos una fase expositiva con la presentación de la demanda, ¿sale? Con la contestación de la demanda, ¿sale? Y llegamos a una fase probatoria. En nuestro escrito de demanda se ofrecieron pruebas. En nuestro escrito de contestación de la demanda se ofrecieron pruebas. ¿Sale? El órgano, en este caso el órgano administrativo, califica si admite o si desecha esas pruebas. Tenemos una fase decisoria en donde el tribunal va a tomar una determinación y va a emitir una resolución que pone fin a esta controversia sobre este procedimiento hay recursos que tenemos que, que se pueden interponer contra el mismo pero si la resolución queda firme entonces lo que nos queda para combatirlo es decir contra esta sentencia contra esta resolución no existe, no hay recurso. Y lo que nos queda es, contra esta determinación, presentar amparo directo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar del Tribunal Federal de justicia administrativa. Ahí va. Muy bien. Ok. Es un tribunal contencioso administrativo. Tiene plena autonomía. Recuerden que es un órgano descentralizado. ¿Sale? Dirime controversias entre la administración pública federal y los particulares. No forma parte, lo reiteramos nuevamente, del poder judicial. ¿Sale? Dependiendo del poder ejecutivo. ¿Sale? En los estados van a tener sus respectivos tribunales contenciosos administrativos locales. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Cómo se encuentra conformado el Tribunal de Justicia Administrativa? Este tribunal se encuentra conformado por una Secretaría General de Acuerdos. Tenemos un pleno de, la, de sala superior que este se va a encontrar en la Ciudad de México, ¿vale? Que está conformado por Tribunal Interno de Control, Coordinación General de Auditoría y Coordinación General de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de Registro Patrimonial. Y tenemos alias regionales con magistrados supernumerarios en, el, en las entidades federativas. Muy bien, ya hemos destacado con antelación que van a conocer controversias que tengan que ver con la administración pública federal. Ahí me un segundito. Que tiene que ver con la Administración Pública Federal. Y en este caso, contra los particulares. Muy bien. Ok. Pasamos al siguiente punto. Y decimos lo siguiente. Este tribunal va a estar conformado por, además de estos órganos que hemos destacado, por esta junta de gobierno y administración. Esta junta se va a conformar de órganos como son la Sara operativa, Secretaría operativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones que a su vez tiene la Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones, la Dirección General de Sistema de Justicia en línea. Tiene una Secretaría Operativa de Administración que se encuentra conformada por una Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección General del Sistema de Carrera. ¿Sale? Asimismo, esta Junta de Gobierno y Administración va a tener estimados abogados, abogadas, una secretaría auxiliar de Junta de Gobierno y Administración conformada por una Dirección, Generar Archivo, unidad de enlace y unidad de peritos. Y también tenemos una dirección de comunicación social, de asuntos jurídicos y dirección general de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo. Ok. Así se encuentra conformado el tribunal de Federal de Justicia Administrativa. Hablando del procedimiento contencioso administrativo, vamos a destacarlo de la siguiente manera. Atentos, decimos, uno, presentamos una demanda de nulidad. A partir de que tengamos conocimiento del acto de autoridad que nos causa este perjuicio, tenemos 30 días de conformidad con el artículo 13 de la Ley del Procedimiento, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es decir, a partir de que tengamos conocimiento de este acto de autoridad, bueno, nosotros tenemos un plazo de 30 días para presentar la nulidad del acto administrativo. Muy bien. Ok. Sobre esto nos van a prevenir y en ese supuesto tenemos cinco días hábiles para aclarar el motivo de prevención. Si no, desahog si no desahogamos esa prevención o nuestra demanda no cumple con los requisitos que establece la ley, se va a tener por no presentar. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. En este supuesto, una vez que hayamos presentado la demanda, vamos a tener que el tribunal va a calificar. ¿Sale? Si sí, admite, ok, en el caso de admitir, vamos a dictar un auto admisorio. Ok, si sí previene, entonces me dan cinco días para que aclare el motivo de prevención o si sí desecha. Ok. En el supuesto que se admita, vamos a dictar un auto admisorio y en este punto se va a otorgar un plazo de 30 días para que la autoridad dé contestación. Cuando hablamos aquí de días, Hablamos de días natu natura hábiles, perdone, hábiles. Muy bien. En este supuesto, bueno, ya vemos que se admitió. Vamos a emplazar a la autoridad. ¿Sale? Y le vamos a dar un término de 30 días para su contestación. ¿Sale? Pero, este es un punto central del procedimiento administrativo. Pero, es importante, mis estimados abogados, el tema de la suspensión de la ejecución del acto o medidas cautelares. Es decir, ya inicié un procedimiento contra el acto administrativo. En lo que se sigue este proceso, lo importante es detener el acto de autoridad, ¿sale? Y este no se ejecute, este no se lleve a cabo, están en tanto no se resuelva el procedimiento. Administrativo. Mi estimado Arturo, te escuchamos. Sí, eh, ¿Se solicita la medida cautelar o ya es de, o la decretan de oficio los al tribunal? A ver, lo importante aquí eh, eh, es como lo que es lo que normalmente se dice: en el pedir está el dar. O sea, a lo que voy. Si usted no pide la suspensión. Es muy probable que no se la concedan. Y entonces, lo importante es que el tribunal va a verificar que pudiesen concederle una suspensión, pero hay supuestos muy particulares de oficio. Por ejemplo, que consideren que de no concederle la suspensión, va a quedar sin materia el recurso o que de no concederle la suspensión, se va a afectar de forma irreparable sus derechos fundamentales. Por eso yo le digo que usted solicite la suspensión en su presentación de su demanda, para que cuando sea admitida y sea emplazado, la de, la, en este caso la autoridad responsable, se suspenda el acto reclamado hasta en tanto no se resuelva este procedimiento. ¿Sale? Sí. ¿Y qué pasa si, si me la conceden? Por ejemplo, no sé, algún tema de, de, un, de impuestos y donde ya me, me, me quieren embargar, ¿no? Me imagino Hacienda. Entonces, yo inicio, inicio mi, mi procedimiento y de repente me quiere, este, solicito la media cautelar, pero Hacienda ya me, me la conceden y aún así Hacienda me me embarga ¿Qué hay cree? alguna forma digamos en el tema fiscal para que usted presente una controversia debe primeramente de pagar el impuesto la contribución que usted está impugnando si no ni siquiera va a poder iniciar procedimiento es decir en esa materia ni siquiera para que usted pida una suspensión porque para iniciar Debe usted que presentar la declaración del pago del impuesto, aunque usted esté en contra, debe de presentarla para iniciar el procedimiento. ¿Me entiende? Ah, ok. Sí, 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 sí. No se considera la suspensión, mi estimado Arturo, en el supuesto que vaya contra el interés general, que vaya contra disposiciones de orden público o que tienda para la detención de obra pública, porque se afecta el interés general. Entonces no se va a conceder la suspensión. ¿Se va entendiendo? Ok. Atentos con lo que viene en este esquema, ¿eh? Mucha atención. Vean, ¿eh? Decimos, la suspensión de la ejecución se tramita por cuerda separada y se solicita, informa a la autoridad en un plazo de 48 horas. Si se concede o niega la suspensión provisional, se va a dictar la resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la cual se haya solicitado la suspensión. ¿Qué significa esto? Bueno, en este punto lo voy a marcar con color azul. ¿eh? Ahí va. Esta es la presentación de mi demanda. Se admite, este es el procedimiento que va a seguir en este caso el juicio contencioso administrativo y con color verde voy a poner el tema de la suspensión que sigue cuerda separada. ¿Sale? Y bueno, en este va a ser un procedimiento alterno al procedimiento ordinario. Y sobre este procedimiento alterno se va a determinar si se concede la suspensión provisional en audiencia incidental, resolver si se concede la suspensión definitiva la cual se va a prolongar en el caso de concederse hasta el momento en el cual se resuelva el procedimiento contencioso administrativo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? El plazo para la celebración de esta audiencia incidental es de cinco días a partir de que se me haya concedido la suspensión. ¿Ok? Para la cuestión de medidas cautelares, se va a aperturar un incidente, se solicita informe dentro de un plazo de 72 horas y se dicta la medida cautelar, ¿sale? Durante un plazo de cinco días siguientes a que se haya pedido esta medida cautelar. Lo importante es que quede en materia del presente juicio contencioso administrativo. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. La importancia de la suspensión o del tema de medida cautelar. Ok. La autoridad va a dar contestación a la demanda. ¿Sale? Ya vimos el plazo para que dé contestación de 30 días. Ah, y no habiendo pe pe cuestiones pendientes se establece un plazo para la presentación de alegatos de cinco días de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, plazo que se puede ampliar hasta otros diez días. Entonces llegamos a un total de quince días. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya no hay nada pendiente que desahogar. Se va a cerrar instrucción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a dictar sentencia en un plazo de 30 días una vez cerrada la instrucción. Declara la validez del acto administrativo, establece la nulidad. O sobre el presente, el presente juicio contencioso. En contra de la sentencia de la demanda, ¿sale? La, de, la, parte que, la, de, la parte demandada, Chinor fue resuelto a su favor, no tiene ningún recurso que interponer. Lo que tiene que promover es amparo directo. Reitero, sigan este esquema, por favor. Entonces, aquí está. Ya hemos visto que en este caso cerramos con la cuestión referente a este procedimiento. Ya hablamos sobre la suspensión y ya hablamos sobre medidas cautelares. La demandada contesta, ¿sale? En un plazo de 30 días. ¿Sale? Cerramos con la formulación de alegatos y bueno, en este punto se cierra instrucción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a dictar sentencia. Dentro de un plazo de 30 días. Ok. Si yo soy la parte demanda, la parte que presenta el escrito de demanda, es decir, si yo soy el particular, el gobernado, ya no tengo ningún recurso que interponer. Si la sentencia no me favorece ante este propio tribunal, Voy a presentar mi escrito de amparo directo y el tribunal lo tendrá que remitir con el tribunal colegiado de circuito que corresponda. ¿Sale? Que debe emitir su resolución. ¿Ok? Si la sentencia fuera favorable a la autoridad. Bueno, si las en, en este caso contra la autoridad este puede promover recurso de revisión sale y bueno prácticamente con esto está concluyendo el proceso contencioso administrativo ya vimos que la resolución que se dicte declara la validez la nulidad o sobre C, el presente juicio. Sobre estos puntos que hemos venido exponiendo, pues prácticamente llegamos a una conclusión favorable. Lo primero que hemos destacado ya para cerrar esta unidad es el patrimonio del Estado: todo aquello que es susceptible de valoración económica. Contiene, contiene bienes muebles e inmuebles. Los bienes de dominio público son lo, aquellos que utiliza el Estado para la prestación de un servicio público. Y los bienes de dominio privado, el Estado realiza todos los actos del derecho civil, compra-venta, donación, permuta, transmisión, arrendamiento como dato, etcétera, etcétera. Ya hablamos de el patrimonio del Estado como derecho público, impuestos, contribuciones, derechos, bonos de deuda pública y de derecho privado. Estos ingresos los va a tener referente a actividades mercantiles. Empresa de participación mayoritariamente estatal. El patrimonio nacional, recordemos, la propietaria originaria de los bienes es la nación que va a constituir la propiedad privada. Hablamos de un dominio directo sobre la superficie continental, sobre el subsuelo y sobre también el mar continental. Y hablamos de dominio público. Bienes aprovechados por particulares que el Estado hasta cierto punto tolera su, ex, su explotación. Hablamos de la forma de adquirir bienes de dominio por parte del Estado, ya hablamos por ejemplo de la figura de la expropiación, el tema del acto jurídico que implica una compra forzosa por parte del Estado. Esta compra tiene que acreditar una causa de utilidad pública como la construcción de una carretera, como la construcción de un aeropuerto, como la construcción de un hospital. Claro que esa compra forzosa implica una indemnización al particular y la, el decreto expropiatorio podrá ser emitido por la autoridad administrativa local y la autoridad administrativa federal. Hablamos también de la confiscación. Recuerden que la confiscación es ilegal y se encuentra prohibida por el artículo 22 de la Constitución. Y el decomiso deriva de una sentencia, de ori deriva de una resolución administrativa y consiste en ese aprovechamiento de bienes muebles o inmuebles que realiza el Estado. La nacionalización. El Estado recobra una actividad que antes se encontraba en manos de particulares, que antes se encontraba en manos extranjeras. Los esquilmos implica el aprovechamiento de desperdicios industriales. Recuerden que la policía administrativa implica la observación de reglamentos relativos de policía. Y tránsito, asegurando el bien común. El Estado tiene una facultad sancionadora y establece sanciones, establece penas por no cumplir con disposiciones administrativas. ¿Sale? Las sanciones pueden conllevar en multa, pueden conllevar en un tema referente con eh, el decomiso puede conllevar con un tema referente, inclusive a un arresto administrativo de hasta por 36 horas. Y recuerden, el gobernador tiene recursos que puede hacer valer contra los actos de la autoridad administrativa. Eso se conoce como justicia administrativa y la jurisdicción administrativa a nivel federal se la vamos a dar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a nivel local a los tribunales contenciosos administrativos. Recuerden que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no depende, no forma parte de el Poder Judicial de la Federación. Hablamos de la estructura del tribunal y cómo se lleva a cabo el procedimiento contencioso administrativo. Después de todo esto que hemos expuesto, bueno, vámonos a una actividad retroalimentación. Sale que es muy importante que desarrollemos. Ahí va, ¿eh? Bueno, y bueno, vamos a empezar con la última parte: actividad de retroalimentación.